Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender. Muy buenas, arranca la cabalgata 2015. Hace un ratito se entregaban las llaves por el alcalde Abel Caballero. Muy buenas tardes, Abel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, los Reyes Magos ya tienen las llaves para llevar los juguetes y toda la ilusión a los niños de Vigo. Sí, les dimos ahora la bienvenida, le entregué las llaves de la ciudad y las llaves de cada puerta para que pudieran entrar en todas las puertas, en todas las ventanas, en todas las chimeneas de la ciudad y dejar de regalo a todas las niñas y a los niños, que fueron todos buenísimos, muy buenos, muy buenos. Todos muy buenos, y una cabalgata que arranca ahora con un montón de carrozas y un montón de gente participando. Sí, participan los que van con las carrozas, 1.200 personas. Sabes que se sortearon entre los niños y las niñas. Van las carrozas reales primero y después van grupos de animación, policía local, bomberos y 10 carrozas de diversas instituciones. Participan 110 policías, 350 voluntarios. Participan muchos miles de personas que hacen posible que los Reyes puedan pasearse por todo Vigo, que lo vamos a disfrutar mucho, los vamos a admirar y vamos a hacer una noche de día 5 magnífico. Los niños y las niñas que hoy se acuesten temprano para que los Reyes puedan dejar los regalos y ahora disfrutarlos todos mientras los vemos. Bueno, verlos y muchos kilos de caramelos, me dijeron. Sí, 4.000, es un camión entero de caramelos. Entonces va a haber muchos caramelos más que nunca. Llegarán hasta el final porque vamos a traer caramelos hasta el final. Porque otros años los Reyes se entusiasman y los echan todos al principio. Y este año los vamos y van a echarlos en toda la cabalgata y va a haber mucha música, va a haber mucha alegría, buena luz, buenas iluminaciones, el árbol seguirá aquí para alumbrar todo Vigo y mucha felicidad a toda la ciudad. Bueno, ¿y qué le ha pedido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a estos Reyes Magos, ya que tuvo el privilegio de estar primero que nadie con ellos? Sí, yo les hice un encargo muy especial, que es empleo y felicidad. Que traigan mucho empleo a la ciudad, que lo necesitamos mucho, y que traigan con el empleo mucha felicidad en el año 2015, que va a ser un año mucho mejor que el 2014. Bueno, nosotros le hemos preguntado a gente que estaba por ahí antes con los niños y le preguntamos también qué le iban a pedir, ¿no?, los mayores a los Reyes Magos, y hubo alguna persona que nos dijo que el alcalde de Vigo siga haciendo la ciudad de Vigo tan bonita, porque cuando viajamos por España adelante todo el mundo nos dice qué ciudad más bonita tenéis. ¿Qué le parece? Pues yo lo agradezco mucho, es lo que queremos, ¿no? Queremos hacer una ciudad hermosísima, distinta, que la puedan disfrutar los niños, los mayores, los padres, los abuelos, los niños, todos disfrutemos y seguiremos haciendo ciudad, porque el hacer ciudad es hacer también empleos, hacer economía y es hacer belleza y poder disfrutar esta ciudad única. Cuando vienen a visitarnos la gente y dicen, uy, qué Vigo más bonito, qué bonita está la ciudad. Estas navidades vino toda Galicia a ver la ciudad porque está bonita, porque entre todos la estamos haciendo bonita. Bueno, pues don Abel Caballero, no le entretenemos más y vámonos a disfrutar esta cabalgata 2015, ¿le parece? Feliz cabalgata y felices Reyes a todos. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, ¿tú esperas con mucha, mucha, mucha felicidad la llegada de los Reyes Magos hoy? Sí. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Pues le he pedido un juego de pasapalabra junior. ¿Y piensas que te lo va a traer? Sí. ¿Cuál es el rey que más te gusta? Melchor. Le damos el recado de tu parte, ¿vale, Paula? ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, ¿qué le has pedido a los Reyes? Una flauta de madera. ¿De madera? ¿Y la pensé que aquí tú le pides una flauta de madera? No. No, ¿no te gustan las maquinitas? ¿No prefieres un juego? Yo... Mejor la flauta de madera. Sí. ¿Y cuál es el rey que más te gusta? Gaspar. Pero tienes cara de haberte portado regular este año. ¿Te portaste bien o mal? Genial. Muy bien, ¿o me estás engañando, que te estás poniendo rojo? No, no, genial, genial. Genial de verdad. Que te traigan lo que quieras, corazón. Hola. Hola. ¿Le habéis pedido muchas cosas a los Reyes? Sí. ¿Y las dos os habéis portado bien? Sí. ¿No mentís? No. ¿Cuál es el rey que más os gusta? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Baltasar.
Melchor? No lo sé. Hola, vemos aquí un papá muy entregado con su niña al hombro. Hola, corazón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Más alto? Es Endemi, los Reyes. ¿Qué le pediste a los Reyes este año? ¿Pero ha sido buena? Sí. ¿Muy buena? Sí. ¿El papá que dice ha sido buena? Sí, sí, muy buena, muy buena. ¿Se lo merece todo? Todo y más. ¿Carbón este año? No, nada. ¿Cómo te llamas? Araceli. ¿Y tú? Andrea. ¿Y os habéis portado bien este año? Sí. ¿Muy bien? Sí. ¿Y en el cole? También. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le habéis pedido a los Reyes este año? Un patinete, una bicicleta y una muñeca. ¿Y te lo van a traer? No sé. Sí. Tú tienes cara de ser muy buena, es muy buena. Es muy buena, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿y qué os iba a decir? ¿Y queréis carbón también? Porque me contaron que hay un carbón que es así dulce, muy rico. ¿Queréis carbón este año? No. ¿Ni el dulce? No. No. Nada, le pasamos el recado a los Reyes, ¿vale? Vosotras seguís teniendo esa felicidad porque vengan los Reyes, ¿no? Sí. ¿Pero qué esperáis que os traigan? ¿Un móvil nuevo? ¿Algo así súper rosa? ¿O cómo? Pues sí, todo lo que puedan y más. ¿Y qué le pedisteis? Unos tenis, que creo que me los van a traer, pero tarde porque es por internet. Otro par de zapatos. ¿Y un novio para lucir ese par de zapatos? ¿O ya tiene? No, no. ¿No quieres novio? ¿Y tú no quieres que te traigan un novio? No. Me dicen que salen muy buenos desde Oriente. No, gracias. No. ¿Tú amigas? Buenas. Sí. O casi ya lo tengo. Pues eso. Pues a portarse bien y a seguir así. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, ¿tú tienes ganas de que vengan los Reyes esta noche? Ah, yo no. A ti ya te da igual, ¿no? ¿Y qué le pediste? Yo nada. ¿No le pediste nada? ¿Un patinete? Nada. ¿Un libro de texto bien gordo? Nada, yo. No. ¿Y por qué no hay esa alegría por la Navidad? ¿Hay que recuperarla? ¿Qué? ¿Por qué no tienes alegría? Yo sí tengo alegría. ¿Novia? ¿Eh? ¿También novia? Bien, sí, de todo. Entonces por eso no quieres nada. Ya no me falta nada. Gracias. A ver, chicos, perdón, que os he visto antes. Venid para acá. Venid para acá, que os vi antes. A ver, ¿qué nos cabe? ¿Qué hacías? ¿Sabéis los de la tele? ¿Qué nos queríais contar? ¿Que habéis sido malos este año? Que queremos que nos echen muchos caramelos. En la cabalgata muchos caramelos. Sí, porque cuando fueron los Papá Noel se echaron muy pocos. Porque Papá Noel es uno y los Reyes Magos son tres. Sí. Y podían tirar, yo qué sé, dinero, ¿no? O podían tirar mirra y oro, ¿no? Solo caramelos. Sí, caramelos queremos. ¿Y ha sido buena como para llevar tantos caramelos? Sí. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Gestos. Gestos en plan mímica, ¿cómo va eso? El juego de la voz y... Espera, si le pediste el juego de la voz es porque sabes cantar. Pues me vas a cantar aquí un no sé lo que tú quieras. Cántame ahí lo que tú quieras, un villancico, una de Malú, seguro que alguna te sabes. Dime una canción, a ver, que yo te ayudo, va. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my heart, it is my heart, more my own. Muy bien, y aparte en inglés, enhorabuena, ¿eh? De aquí a Oxford, muy bien. Te veremos en La Voz en unos años. Bueno. Pues que pases unas felices Navidades. Igualmente. Pues ya estamos aquí, ya está dando comienzo esta cabalgata en Vigo, esta cabalgata 2015. Y bueno, tengo que presentar a Olaya López. ¿Qué tal, Olaya? ¿Todo preparado ya? Preparada, entusiasmada, con un poquito de frío, pero eso sí, calientes de espíritu siempre. Bueno, está llegando justo la cabeza de esta cabalgata ya donde nos encontramos, donde Localia Vigo tiene el set. Y no sé cuál es la primera que va a llegar aquí por donde estamos. Creo que el primero es la cartera real, que viene precediendo su majestad a los Reyes. Pero eso sí, hay que recordar que este año está dedicado al mundo fantástico de la magia, este desfile. Bueno, una temática estupenda y muchísimo, muchísimo público aquí, abarrotando las calles por donde va a discurrir esta cabalgata 2015, y por supuesto, un tiempo excepcional. Eso sí, un poquito de peyote, un poquito de frío sí que hace. Un poquito de frío, pero con los villancicos nos estamos todos entusiasmando. Muchísimos niños, una afluencia increíble, en una cabalgata más
cortita, pero mucho más intensa. Bueno, serán 15 carrozas, aparte de las animaciones que van a discurrir por la calle García Barbón, Policarpo Sanz, Puerta del Sol, hasta el Duallen. Por lo tanto, tenemos por delante toda una hora de cabalgata sin parar. Sin parar. Los primeros que van a pasar por delante nuestra, luego los presentaremos mejor, pero son Corazones Vermellos de Carendengue. Es un grupo de animación y, no sé, nos van a traer alguna sorpresita. Bueno, la ilusión se está palpando en la calle. Mira a los niños, la carita de los niños, la carita de felicidad que tienen. Están todos expectantes, todos preparados, porque por fin llegan los magos de Oriente a la ciudad de Vigo. Hace unos minutos asistíamos a la entrega de esa llave del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, y no nos queda otra que esperar. Ya viene ahí la policía local vestida de gala, está llegando al stand donde estamos nosotros ubicados, y bueno, ya el cartero real, Olaya. Sobre lo que decías antes de la llave, es muy importante porque un aviso a los niños, se les ha sido entregada esa llave a los Reyes Magos para que puedan entrar en las casas de todos los niños y niñas vigueses durante esta noche. Así que prontito para cama, que los Reyes tienen mucho trabajo por delante. Bueno, pues lo dicho, ilusión, fantasía, y nosotros también que os deseamos a todos que os traigan los Reyes todo lo que habéis pedido y sobre todo lo que se suele decir, muchísimo trabajo. Porque este 2015 tiene que llegar a Vigo cargado de ilusión, de trabajo y de esa recuperación económica que tanto necesitamos. Que por lo menos empiece en el 15, la niña bonita, que yo creo que ya nos toca a Vigo y a España en general disfrutar un poquito del año, ¿no? Sí, pues yo estoy impaciente ya. Yo no sé el cartero real si está llegando, ya está por ahí, ya cerquita esa... La policía montada, vamos a decir, no de Canadá, sino la policía local montada a caballo aquí, la policía local de Vigo, con sus trajes de gala, abriendo esta comitiva, y ya a lo lejos ya vemos ese cartero real. Un cartero real que tiene todas esas cartas que todos los niños, todos los papás, todos los abuelos han estado echando, mandando, y que él las tiene todas, ya se las ha entregado a los Reyes. Es muy importante que aquellos niños que no han podido echar las cartas, que son los niños que están malitos en los hospitales, los Reyes Magos han ido personalmente esta mañana a las 10 de la mañana a recorrer hospitales y recoger todos esos deseos de esos niños. Bueno, pues estupendos, la policía local con su traje de gala montado a caballo, la división motorizada también con su traje de gala de la policía local de Vigo, estupendo, hoy no, repartiendo ilusión, y fíjate que también tienen su trabajo porque van muy despacito y ya, bueno, tirando caramelos sin parar. 4.000 kilos de caramelos serán los que se tiren hoy aquí en Vigo. O sea, 4 toneladas, y importante, sin gluten, para todo el mundo. Para los niños celíacos, ha dicho el caballero que un camión viene cargado, eso sí, con un tamaño más pequeño que el de otros años, para las manos de los peques, y que no se conviertan en proyectiles, que también es importante. Cuidadito los lanzamientos de caramelos este año, que ha acabado más de uno en el hospital. Bueno, pues llegan también ya, pues unos pajes montados a caballo, y la ilusión se desata, los caramelos llegan, a ver si nos llega alguno aquí donde estamos nosotros, que también nos gustan los caramelos, claro que sí, y está claro que al final la cabalgata 2015 ha echado a andar, y esto pues no hay quien lo pare, Olaya. No hay quien lo pare ni lo va a parar, porque viene ahora la cartera real recogiendo las últimas cartas de esos niños, y luego ya vienen Corazones Vermellos, que lo estamos viendo por allí al fondo. Sí, una animación estupenda, con un nombre, pues así un poquito que me costaba decirlo, la animación Corazones Vermellos de Candengue. Son vermellos de todo, rojos, corazones rojos que vienen ahí ya abriendo este desfile. Efectivamente, del amor, de la pasión, vienen con zancudos, estamos viendo que vienen con unas alas enormes y mucha fantasía, porque recordemos que es el año de la magia. La magia a la que estamos viviendo nosotros aquí. Mira para abajo, Laya. Tú fíjate la de gente que hay aquí. Está Vigo en la calle hoy. Hoy está Vigo en García Barbón, en Policarpo Sanz, en la Puerta del Sol. Hoy Vigo se ha echado a la calle. Encima, como podemos presumir que tenemos una de las ciudades más bonitas de España, qué mejor que estar en la calle hoy, ¿no? ¿No te parece? Eso ni lo dudes. A todo el que me pregunta Vigo, Madrid, le digo, ni de sombra, ni de lejos, Vigo en el corazón para siempre.
Bueno, pues caramelos, caramelos y más caramelos, y esos corazones vermellos que están llegando, unos zancudos estupendos. Estupendos, que tienen, como hemos visto, varios componentes, niños y mayores entre ellos, porque la ilusión también, hemos de decir, que llevan preparándola todo el año, tanto mayores como los más pequeños, para que disfruten todos. Bueno, pues como decimos, aquí estamos en esta cabalgata 2015, gracias entre otros muchos al Concello de Vigo, y vuelvo a repetir, no me quiero hacer pesado, Vigo se ha echado a la calle. Realmente no hace tampoco mucho frío, Olaya, hemos dicho al principio que sí que hacía frío, pero bueno, para la época que estamos yo creo que no, y ahora con esta ilusión se nos ha ido de todo. Hombre, claro, hemos de decir, bueno, un apunte histórico para el que no sepa, que las cabalgatas empezaron en Alcoy, en Alicante, las primeras de España, y más o menos por el 66, así que ya lleva para largo esta tradición de la representación de los reyes y de los reyes mismos. Bueno, llegan ya los corazones vermellos, están ahí ya, ya los vemos, ya los estamos viendo, con fuegos, zancudos, y al final ya la carroza espectacular de ese cartero real, el cartero que en su saco ha llevado toda la ilusión de todos los niños de todas las partes del mundo. Este año es cartera, muy responsable, ya la hemos visto detrás con el saco, que va a recoger todas las cartas de los niños que aún no se han entregado. Bueno, pues aquí tenemos corazones vermellos de Candengue pasando por nosotros, un performance estupendo. Un vestuario increíble, con mucha fantasía, muy trabajado y sobre todo mucha dificultad, porque estos zancudos tienen que recorrer un gran paseo y hacer muchas acrobacias. Bueno, pues nos quedamos con eso, con los zancudos, con estos de Candengue, con los corazones vermellos, pero yo, Olaya, me quedo con la cara de los niños, la ilusión, lo contentos que están, y los mayores también, porque todos hemos sido niños, pero lo que está claro, que la ilusión, y que todos le escribimos la carta a los reyes, yo creo que también los mayores se ven ilusionados. Es un día de ilusión, esta noche es la noche más ilusionante del año. Es que yo creo que esta noche no hay ni niños ni adultos, todos somos un poquito niños, porque también nos merecemos los adultos volver a ser niños y abrir los juguetes y jugar con ellos y gastar las pilas con nuestros hijos. Bueno, bueno, ya tenemos ahí la carroza del cartero real, en este caso cartera, me apuntabas. Efectivamente, una cartera que se llama esta carroza O Mundo da Magia, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues ahora cuando se acerque un poquito más describiremos un poquito más esta carroza del cartero real, que bueno, están echando caramelos a paladas. A paladas, a mansalva, para que ningún niño de Vigo se quede este año sin un caramelito que llevas a la boca. Recordemos, para celíacos y de tamaño más pequeñito, para que no sean proyectiles. Claro, porque casi siempre esos caramelos cuando caen y dan, pues dolían. Ahora no, ahora son caramelos, vamos a decir, tamaño para tirar. Y eso también es un buen apunte, ¿no? Aquí está la carroza del cartero real. Y ahí vemos efectivamente la cartera real que va ahí. Ha trabajado muchísimo este año, nos ha dicho, muchísimo. Muchísimo, hay tantas cartas que entregar, Bárcenas. Bueno, nos referimos a cosas sobre todo como el diseño tan magnífico de esta caravana, que está inspirado, yo creo, en Alicia en el País de las Maravillas, algo parecido. O sea, es un diseño muy trabajado y mira qué felices se le ve a los niños, no solo los que están recibiendo los caramelos, sino los que lo están lanzando. Claro, porque es lo que venimos contando. Y ya tenemos al más esperado, a uno de los más esperados. Casi mi preferido, el rey Melchor en su carroza. El rey Melchor que está llegando ahora. Míralo qué contento está en vivo el rey Melchor, Olaya. Está feliz con sus cuatro caballos, dos adelante y dos atrás, y rodeado de pequeños pajes que le están haciendo las veces de dadores de caramelos. Pues el rey Melchor, que está pasando ya por donde nos encontramos nosotros ubicados, y que ya lo decía antes en la entrega de llaves, está feliz de estar en Vigo y ha recordado a los niños y también a los papás que hoy por la noche, eso, pues que hay que acostarse un poquito temprano para que por la noche ellos puedan hacer su trabajo, es lo de todos los años.
Claro, y también les ha preguntado a los papás, que es muy importante, si este año ellos también se han portado bien. Porque los papás también van a pasar examen hoy. No nos olvidemos que los Reyes se entregan para todos. Bueno, y todo un clásico, nunca mejor dicho, los vehículos clásicos que siempre acompañan las carrozas en la cabalgata de Reyes en Vigo. Y ahí los tenemos también, dos coches clásicos, dos coches antiguos, que también, como no podía ser de otra manera, pues están disfrutando la cabalgata, pero están tirando caramelos, también. Y que nos llevan a otra época, que nos llevan a las épocas de los cuentos, de las princesas, de las aventuras, de aquel buen cine de Hollywood de antes, y que por supuesto están recorriendo las calles de Vigo, más lustrosos que nunca, yo creo. Bueno, este último coche nos recuerda un poquito al Capone cuando se iba de vacaciones a San Xenxo, ¿sabes? Por lo descapotable, verano y tal, pero bueno. También es una parte fundamental en esta cabalgata. Ahí viene el otro rey. Olaya, ¿qué rey mago viene ahí? El increíble Gaspar, por supuesto. El segundo en discordia, el hombre entre los hombres, el del medio, el de siempre. Caramelos y con una temática de bosque encantado, Gaspar. Sí, continuamos con la magia, el mundo fantástico, sobre todo la creatividad que lleva la magia. Esa es la base de este año. Pues ahí vemos al rey Gaspar, contento, feliz de estar en Vigo, y los niños yo creo que se lo están pasando pipa todo, recogiendo ahí caramelos, las paladas de caramelos que están cayendo ahora mismo. Yo creo que hay algún niño que está buscando venganza, porque como están tirando algunos caramelos, hay alguno que le tiene el ojo ya a la profesora de turno, que no le cae muy bien, y ya, zapatazo de caramelo. Menos mal que este año son chiquititos. Bueno, ahí lo va el rey Gaspar, pasando ahora mismo aquí por García Barbón, enfilando ya lo que será Policarpo Sanz, prácticamente en el tramo final, prácticamente en este tramo final de la cabalgata de Reyes 2015. Y nos queda Baltasar, que viene un poquito para atrás. Baltasar, ¿dónde viene Baltasar? No lo vemos. Ah, ya está allí Baltasar. Más coches antiguos. Este es más de Al Capone que el anterior. Este debe ser ya de Corleone, por lo menos. Pero estupendo, nos gustan muchísimo también estos coches clásicos dentro de la cabalgata, quedan bien. Un coche de estilo mafioso que viene antes de mi rey favorito, de Baltasar, que se ha dado un pedazo de discurso allí, en el debajo de Sireno, impresionante. Nos hemos reído, hemos casi llorado, nos hemos emocionado. Este año Baltasar ha triunfado para mí. Bueno, tenemos que decir que el rey Baltasar le deseaba muchísima suerte al Celta de Vigo y dijo que le iba a traer un balón teledirigido para que el Celta por fin marcara un gol, ese gol que tanta falta le hace al Celta de Vigo. El rey Baltasar aquí lo pedía. Nos gusta el rey Baltasar, es un rey muy deportivo, ¿no? Es muy deportivo, muy deportista, y como no podía ser de otra manera, también abogado por los hábitos saludables de los niños. Comer mucho, beber mucho, y no os olvidéis de dejarle agua a los camellos y a los reyes también algo de beber y de comer. Bueno, pues ahí lo está, ahí está el rey Baltasar, feliz, contento y trabajando sin parar. Tanto Melchor como Gaspar echaban muchísimos caramelos a todos los niños, pero Baltasar está loco echando caramelos. Vamos a intentar a ver si Baltasar nos saluda, nos manda un guiño también para todos los espectadores de Localia, para ese Baltasar, a ver si Baltasar nos dice algo. Baltasar, a ver que si nos saluda. A ver, Baltasar. Ahí tenemos a Baltasar. Ahí está, sí, hasta nos ha tirado caramelos el rey Baltasar. Hasta nos ha tirado caramelos aquí donde estamos ubicados el rey Baltasar. Si es que es la madre simpático el rey Baltasar, ¿eh? Yo quiero que le pongan un monólogo para él solo todos los fines de año, porque si no, no voy a poder dormir. Nos han llegado caramelos aquí y a los balcones, es decir, que también lanzan caramelos de todo Vigo, que está lleno de balcones abarrotados de gente. Bueno, y que seguimos con coches clásicos. Este sí que también es un clásico, tengo que decir, todos los años esta familia siempre viene con muchísimos niños y el de detrás es el Mini de la época, ¿no? De la época del Forte. ¿Cómo va esto? ¿Tú qué sabes de coches? Donde estos son los coches cabrios que iban a veranear a San Xenxo todos los mafiosos. ¿Quién fuera mafioso, no, Antonio? ¿Y qué viene por ahí? ¿Qué nos toca ahora? Porque después de Baltasar,
nos toca una animación a Masia da Luz de Igualarte, que ya la vemos para allá, ya la vemos para allá al fondo. Que vienen con trajes negros porque es a Masia da Luz, a ver qué nos espera en su espectáculo. Bueno, pues vamos a verlo, a ver qué nos espera. Y si tal, nos quedamos un poquito con el ambiente navideño de sonido. A ver, mientras llega a Masia da Luz, a ver qué representa. Que llegan con una especie de bolas de tarot al principio, es decir, que lo de la Masia es en serio, que igual echan las cartas a más de uno y le auguran un buen año. Bueno, estamos expectantes viendo. Pues seguimos y a Masia da Luz, Olaya, a Masia da Luz, estupendo. Antes los corazones de Kendengo iban rojos, estos van azules. Van cambiando y vemos que son un grupo de chicas muy variado. Creo que son unas 12 chicas que han preparado una coreografía majísima a la luz de la oscuridad, porque esto es así, pero con unos neones estupendos. Bueno, y unas cámaras, parece que llevan cámaras ahí, ¿qué es lo que llevan? En nuestro honor, las primeras cámaras de Localia creo que son esas. Bueno, pues seguimos aquí en esta cabalgata 2015 y toda la ilusión de la noche de Reyes, la noche más especial del año, y nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida regresamos.